Néstor Humberto Martínez se posesionó como fiscal general de la Nación ante el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario le pidió llegar al fondo de casos de corrupción como SaludCop, Caprecom e Interbolsa. En su discurso, Martínez aseguró que le dará la pelea a la impunidad y a las organizaciones criminales y que la fiscalía será de la institucionalidad y la paz. La Alcaldía y la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunciaron algunos ajustes para el servicio de taxis en la ciudad. La carrera mínima pasará de 3.900 a 4.100 pesos. La unidad, que se ubicaba en 78 pesos, quedará en 82 pesos. Y el recargo nocturno, que va entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, será de 2.000 pesos. El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que de reducirse los accidentes en los que se ven involucrados los vehículos amarillos, podrían incrementarse nuevamente las tarifas. Continúa siendo todo un misterio la muerte de Stephanie Magón Ramírez, una modelo colombiana de 23 años que fue encontrada en una vía de Ciudad de México sin ropa y con signos de violencia. La joven viajó en mayo pasado para cumplir contratos y estaba a punto de graduarse en su natal Cali. Autoridades investigan las causas del fallecimiento que conmocionó a sus seguidores mexicanos y colombianos. La Corte Suprema de Justicia considera que es necesario emprender un plan definitivo para superar las problemáticas de desnutrición, agua potable y acceso a la salud que sufre el departamento de La Guajira. Por eso le ordenó al presidente Juan Manuel Santos que diseñe un mecanismo contundente para la crisis. El mandatario deberá entregar un informe mensual sobre lo realizado.